Cátedra Manuel Ancízar. Verdad incómoda, el mercado disfuncional. Las farmacéuticas, en su afán por controlar uno de los mercados fundamentales para la gente, el mercado de la vida, parecen haberse confabulado para descoser el bolsillo de las personas y del Estado. El olor a dinero ha implicado que pasen por encima de cualquier obstáculo para incrementar precios a como dé lugar. Para dar un ejemplo, entre los años 2016 y 2017, American Generics incrementó precios en un 34.09%, Aspen en un 31.95% y Grossman en un 30.34%, entre otros. Estos indicadores se suman a la receta tóxica conformada por los elevados precios que Colombia paga por los medicamentos. El mercado disfuncional ha maniatado al Estado, dejando vía libre al conjunto de farmacéuticas que venden cada vez más. Ventas que se han disparado en periodos relativamente cortos, como lo pudo evidenciar el periódico El Espectador, que por canal institucional, entre los años 2008 y 2017, las ventas han pasado de 6 billones de pesos a 12 billones de pesos. Está marcado como verdad incómoda que la salud de las personas se convierta en un negocio que, como cualquiera, quiere incrementar ganancias, dejando de lado las variables humanas en las que desafortunadamente nadie piensa. El Estado, incapaz de regular el mercado, hace que nos quedemos con la misma cara desde hace 200 años, sin expresión, porque no pasa nada. ¿Habrá solución? Tal vez, pero batallar contra tanto poder no será tarea fácil, y los resultados se verán en mucho tiempo.